¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Ya sabe usted, nos gusta invitar a mucha gente que tenga pues, datos importantes, información importante que tiene que ver con toda nuestra sociedad. Y como no solamente hablamos de política, también de pronto hablamos de deporte. Hoy quise invitar a nada más y nada menos que al director del Instituto del Deporte aquí en Cancún, con obviamente Pepe Guillermo Arce, que famosísimo periodista de deportes. Y creo que me va a echar la mano porque yo sé casi nada de lo que él sabe. Así es que bienvenidos. Estamos desayunando unos chilaquiles. ¿Qué les parece? Excelentes, picosísimos. Excelentísimos, pero picosísimos. Y con chamorro, además. No, están buenísimos. La verdad es que muy buen desayuno. Muchas gracias, man. Oye, pues la verdad es que ya hacía falta hablar del deporte. Sí. Hay mucha grilla, ¿no? Hay de todo. En el deporte también hay grilla, ¿no? No, muchísimo. Bastante. Muchísimo. No, desde hace, bueno, a mí me toca hacer... ¿Cuál es el talón de Aquiles del deporte en la grilla? Los intereses, ¿no? Como en muchas cosas, de repente hay intereses de diferentes actores, ¿no? Que inclusive están en los medios, otros están en la política, y bueno, hay intereses, no estoy diciendo que sean malos, ¿no? Todos son buenos porque el deporte es bueno para la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, esos intereses de repente cuando chocan con otro actor civil, otra empresa, otro, pues obviamente genera. Sin embargo, al final del día todo camina en concertación, en trabajo, en equipo. Y esto lo digo porque en el deporte existe la grilla al interior de las asociaciones, al interior de las federaciones. Nosotros vemos pleitos en las asociaciones de natación, de fútbol, de básquetbol, al interior... Pues rompen, una gana una asociación, otra es la de repente le quita el poder y es la que va a tener el control en el país. Entonces, si desde el interior de las asociaciones de cada disciplina deportiva hay situación, pues imagínate lo demás. Sí, claro, entre todas, ¿no? Sí. ¿Como cuántas asociaciones hay de bueno, deportes. Con sus distintas ramas, obviamente. Deportes federados. El deporte federado es el que tiene el tema de la alta competencia. Sí. Que es el que está normado, en el que participa. El que puede irse a nacionales, es correcto. Son 51 disciplinas deportivas, ¿no? 51 en general, ¿no? En México. Pero todas están representadas aquí en Cancún. En Cancún nosotros tenemos 40 y estamos trabajando para seguir creciendo, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y hoy a través del RUD, del Registro Único de Deportistas que tenemos en este momento en el cual estamos trabajando cada disciplina, nos ha permitido visualizar qué deportes en cuáles necesitamos meterle más fuerza y cuáles empujarlos. Decirte que para el próximo año tendremos por lo menos 3 disciplinas nuevas, como es el kickboxing, que ya será tomado como para los Juegos Nacionales, ya será federado. Ya el breakdance entró hoy ya como un tema federado. El BMX, el de la bicicleta, pensar que hace muchos años en nuestra época, porque tú y yo somos contemporáneos, los chavos que andaban en patineta y en bicicleta eran vaguitos, ¿no? Eran los chamaquitos. Hoy no, hoy es un deporte sí, considerado. Porque la acrobacia de la bicicleta la hacían los chavos de la calle, ¿no? Los que se juntaban en la esquina. Bueno, hoy ya no, hoy es competitivo. El breakdance, lo mismo, ¿no? Los chavos estaban en la esquina bailando y haciendo breakdance. Hoy también es parte de los juegos. Entonces, sí, estamos creciendo en ello, con la COJUDEC trabajando de la mano para generar las escuelas técnico, las transformadoras, ¿no? Las escuelas técnicas. Que queremos trabajar en ellas con halterofilia, con levantamiento de pesas, con luchas asociadas. Son deportes que sí no tenemos en la ciudad, que dejan muchas medallas y que queremos, por supuesto, ser parte de. COJUDEC y el Instituto del Deporte solo se coordinan, ¿no? Sí, no, solo nos coordinamos. Autónomo la cada uno, sí. Sobre todo como instituto, inclusive descentralizado del gobierno, ¿no? En varios sentidos. Obviamente, al final del día, el municipio, ¿no? Del municipio, al final del día, el municipio, pues, nos rige, ¿no? Sin embargo, como instituto, tienes ya tu propio reglamento, tu propia razón de ser. ¿Y tú participaste en algún torneo alguna vez? Sí, claro. Toda mi vida he sido basquetbolista, ¿no? Toda mi vida. ¡Ey, qué lectura! La verdad es que a mí el deporte me cambió la vida, amigo. Yo, llegó en el momento indicado, en el tiempo indicado en mi vida, y el equipo, el deporte me trazó, y esa es parte de mi pasión. Más allá de que me gusta el deporte,
es lo que hizo en mi vida, ¿no? Y sé que el deporte en la vida de cualquier muchachito, de cualquier muchachita, le va a cambiar la vida, te la transforma, te apasionas, te quita el chip de decir, wow, yo quiero hacer esto, y entonces te metes en ello, tienes tu primer amor en el deporte y la vida te la cambia. Oye, Pepe, yo puedo reafirmar sus palabras, muy poca gente lo sabe, ya dejando una vez una plática. Sí, el deporte cambia vida, una experiencia de vida. Yo practicaba tenis de mesa en Mérida, Yucatán. Me detectaron los talentos, me dijeron que podía ser bueno. Lo que se conoce como el ping-pong, ¿no? Exactamente. Llegué a ser campeón nacional, jugué centroamericano, jugué en distintos eventos internacionales. Pero para lograr mi mejor calificación en Mérida, Yucatán, el mejor club estaba en el seminario presbiteriano. Viví 3 años en el seminario. No soy presbiteriano, soy católico, manejo muchas de las religiones, pero gracias a estar ahí en el seminario, internado, estudiando, trabajando y jugando, logré ser una gran parte y adquirir una disciplina que antes no tenía. Claro. ¿Y por qué? Todo por el deseo de jugar tenis. Socialmente el deporte crece y vive de las masas, ¿no? O sea, lo que se conoce las masas sociales. Sí, hay deportes que son eso, que son de masificación, que son masivos, ¿verdad? Y otros que son elitistas. Que son, como sí, son elitistas. Personales, son más de personas, son menos la gente que los... Pero lo que es el básquetbol, el voleibol, el fútbol, el béisbol, hoy el tocho banderas o fútbol americano... son deportes de muchísima gente, de mucha afluencia. Pero hay que desmitificar esa visión o esa percepción que tiene la gente en general. Y me sumo porque yo lo tenía también. Me he dado cuenta a lo largo de varias historias que conozco que no es así. Por ejemplo, se piensa que el deporte popular, como lo es el fútbol, sí, sí, soccer, ya ahora también el fútbol americano es popular. Sí, antes era elitista, sí, el béisbol. Que los deportistas más destacados son los que vienen del barrio, o sea, que son extraídos de las masas sociales. Y los deportes como el tenis, como el golf, como esos deportes que vienen de las clases más altas, y socialmente. Es que tiene que ver... Pero está comprobado que no es así. No necesariamente, pero sí tiene que ver con lo que cuesta practicar cada uno. Sí. Es decir, es más fácil encontrar una cancha de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de béisbol en la ciudad y entonces todo el mundo puede jugarlo que encontrar una cancha de tenis hace muchos años, ¿no? Tendrías que irte a ciertos lugares y tener un poquito más de alcance económico, ¿no? Porque a lo mejor te cuesta más la raqueta, porque pues la vestimenta es diferente. Ese es el mito, pero la realidad de las cosas es que está al alcance de todos y hoy estamos procurando eso. Hoy te platico rapidísimo que estamos acercándole a la gente todas aquellas disciplinas que no conoce, que por ese mito de que no, que son elites. Estamos llevando caravanas deportivas. Llegamos a una colonia, convocamos a toda la gente que pueda participar, niños, adultos, todos, y le estamos llevando de 10 a 14 disciplinas deportivas. Llevamos artes marciales mixtas, judo, tenis de mesa, badminton, golf. Les llevamos hockey sobre pasto, karate, bueno, diferentes disciplinas que estamos llevando, digamos, literal, el octágono, el ring, boxeo. Y hacemos un tipo como reloj con diferentes colores. Se juntan los grupos, no sé, de 50, de 30, 40 personas en cada estación. Y cada 15 minutos empieza el banderazo. Entonces asisten a cada disciplina 15 minutos, ven, se meten, intervienen, saben de lo que se trata. Y al terminar la presentación de todo, les invitamos y les damos una beca deportiva. Les decimos, el que quiera hacer deporte, es gratuito, no van a pagar nada. Y obviamente les damos las direcciones, claro, de dónde es, los profesores, y estamos entonces empezando a generar ese acercamiento, porque hay jóvenes, jovencitas y padres de familia que se sorprenden cuando el metodólogo, cuando los especialistas dicen, oye, tu hijo no solo es bueno para el fútbol, no, espérame, tu hijo sería muy bueno para el tenis de mesa, para el badminton, para el judo, porque tiene esta disciplina, porque su somatotipo es este, porque es más corto de brazo, porque es más chaparrito, porque es más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos sorprendemos de los talentos que vamos encontrando ahí. Jóvenes que efectivamente tú bien dices que de la colonia vienen con ese hambre y ese deseo de sacar algunas cosas que traen en el corazón, en la mente. Y entonces el deporte es la herramienta idónea para poder desgastarse y poder transformar todos esos pensamientos y sentimientos en algo positivo. Claro, yo quisiera hacer una pregunta, Pepe, que me ayude con este mito también.
Muchas veces los políticos utilizan el deporte como un discurso para decir que con eso se erradica la drogadicción y el alcoholismo. Yo creo que eso no es tan real como lo pintan. Mira, ¿tú qué piensas? Tú que estás muy cerca del deporte también. Realmente ayuda en la familia. Chisí. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo dos hijos, los dos son muy buenos en el deporte, pero ninguno hasta el momento toma, no fuma. Y creo que lo que se genera en casa... ¿Y de qué vive? El deporte. Tremendo. Yo creo que lo que se genera en casa o lo que aprendieron en casa es muy importante para que no esté... para conducirse, ¿no? Pero es una familia... deportiva. Entonces, integral, ¿no? O sea, es decir, no es una familia desintegrada. Y en la sociedad tenemos muchas familias desintegradas. Yo te contestaría con mi ejemplo de vida. Claro que sí, hermano. Perdón que te haya interrumpido. No, claro que sí. Te cambia la vida. Yo vengo de una familia disfuncional, ¿no? Una familia donde mis padres se divorcian cuando tenía 14 años. Lo que sucedió dentro del seno del hogar nos afectó muy fuerte. A mí más. Y entonces... En ese tiempo eran los amigos de la esquina, era júntate con ellos, sal a la calle, desvélate, andas de vaguito en la calle peleando, haciendo tonterías, probando todo. Y entonces estás a merced de estas oportunidades malas que también te da la vida, ¿no? Y llega el deporte a mi vida. Y cuando yo conozco el deporte y me enamoro del básquetbol, porque fue el que me enamoró, o sea, literal, mi tiempo se lo empiezo a dedicar al deporte. Porque me apasiono y entonces digo, es que yo quiero llegar a jugar como fulano. Y cuando terminaban los partidos no se tomaban... No, tú estás con ganas de... Porque es lo común en las colonias. Sí, claro, muy marcados que te lo generan. Pero bueno, no todos, sí lo hice en un tiempo, obviamente, fui animador de discotecas, imagínate. O sea, sí yo estuve... imagínate. Entonces, sin embargo, te digo, el deporte al final de la sí te ayuda y muchísimo, te da oportunidades. Me becaron para estudiar, o sea, me ofrecieron muchas cosas que me dieron esa oportunidad que si yo hubiera querido hacerlas desde fuera, desde un punto de vista sin la oportunidad del deporte, pues me hubieran costado y hubiera costado mucho y no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Sí te cambia la vida. Porque en Cancún podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, el deporte más popular es el fútbol soccer. Sí. Y vemos que en todas las canchas de fútbol, antes y después de un partido, siempre hay cheles. Sí, mira, no siempre... Pero sí pasa con los adultos. Exacto. No con los jóvenes. No con los niños. Yo lo he visto con los jóvenes. No. Es en las ligas de convivencia. O sea, hay mucha liga de convivencia donde literal el hotelero hace su equipo, el de una empresa, los amigos. Y sí, claro, se jalan algún joven que es muy rápido, que les ayuda. Pero al final del día, en ellos está eso que hay que quitarlo en las canchas, que estamos trabajando para que ya no exista. Pero en las de desarrollo, en las de los niños, en las de los jóvenes, no, o sea, termina el partido y a sus casas. Ahí también depende de lo mismo, ¿no? Porque yo he ido a torneos también, incluso de tenis de mesa, me tocó ir a una Belice. Sí. Y curiosamente entrabas y encontrabas agua, Gatorade, refrescos, y a un lado también la cerveza fría. Sí. Entonces depende de ti. Se vuelve un negocio también. También depende de ti. Se oye bonita la mesa fría. También depende de ti y de lo que hayas percibido de cuando pasas, qué vas a tomar, ¿no? Agarré sí, claro. Agua y me seguí de largo. Y sí, voltearon a ver varios, ¿no? Pero es ya lo que se genera. Y hoy en día también es también importante pensar que la mayor motivación a veces es también dársela al padre, darle al papá, aplaudirle y decirle, oye, bien hecho. Bien por traer a tu hijo a hacer deporte, porque también el papá a veces necesita que eso, que se le reconozca a veces, porque sí se hacen un gran esfuerzo en llevarte a la escuela, llevarte al entrenamiento, regresar sí, a claro. Esto, e ir a comprar lo que faltó para la tarea, dormir, ya hiciste tu tarea. A las 8 de la mañana tienes que ir a un partido cuando pudiste haber descansado tu fin de semana. Claro. Y lo vas y lo haces. Entonces es muy importante también decirle a los padres de familia, bien hecho. Aprovechemos este momento, sí, papá, mamá, el que tú empujes a tu hijo le va a cambiar la vida, o sea, le estás enseñando muchas veces valores. Los papás no quieren levantarse y llevar al niño. Papá de, no, pero eso, y hay muchos obviamente que lo hacen y les cambias la vida, o sea, pero vemos gente a las 7 de la mañana, ayer inauguraba yo un torneo de béisbol en el sindicato de taxistas, mil padres de familia en las gradas afuera,
8 de la mañana gritando a sus hijos cuando pudieron haber estado a lo mejor haciendo otras actividades, ¿no? Eso, no le griten. Emoción, ¿no? De Puebla, de todas partes. De distintas partes. Veracruz, Estado de México, Yucatán. Muy, muy buen nivel de juego. Pero bueno, los locales igual. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana tienes torneos en toda la ciudad. ¿Ese estadio del sindicato? Es del sindicato, ¿no? Claro. Trabajamos de la mano. Y se me ocurre esta pregunta porque siempre me la han de alguna manera hecho cuando toco un tema de esta índole. Ese tipo de espacios que son propiedad, privados, en este caso de un sindicato, la regulación deportiva no tiene nada que ver con tu tarea. Con el Instituto del Deporte. No en un estricto tema del uso de la instalación y todo. Sin embargo, en el tema de las ligas como tales, los jugadores ahí participamos, por supuesto. Ah, okay. Te platicaba que tenemos el RUD, el Registro Único de Deportistas, donde hoy estamos levantando ese censo de tener la información de todos los jugadores. Si te portas mal en una cancha y tú estabas bravo y le pegaste al árbitro, hay una sanción de la liga, te sancionan no solo en esa liga, te sancionan en todo toda. El municipio. Sí, porque entonces, antes era muy común, me pego aquí, voy a la esquina, voy a la otra esquina sin pagar nada, porque el otro también quiere gente. Hoy no, hoy literal hay jugadores que se les ha castigado 2 años y lo están lamentando en el alma, pero eso les va a cambiar la vida y el carácter. La organización es exacto, como está diciendo Alejandro, porque ahora quedas, por decirlo así, suspendido, porque es un castigo de 1 año, 2 años, pero ya no juegas en ninguna liga. Ninguna liga. Porque antes la cometí aquí, pero como bien dices, sales, juego en la 91, me sacan de la 91, juego en la 107, juego en la 500. O sea, hay jugadores que tienen cierto nivel de juego, sobre todo en béisbol, fútbol, básquet, que bueno, pues son refuerzos y aparecen a la semana en 4 o 5 ligas. A eso se dedican, de hecho. Oye, yo recuerdo una vez un problema que hubo, bueno, varias veces hubo ese problema, pero uno muy grande que hubo, incluso creo que hasta manifestación, no recuerdo en qué año fue, de comités deportivos, sobre todo los de fútbol, que los árbitros les cobraban muchísimo para que participaran las ligas deportivas, y con la excusa de que ellos tenían que pagarle al Instituto del Deporte, que antes se llamaba Consejo del Deporte, ¿no? Y hubo una revuelta, que tú te acordarás, no me acuerdo en qué año fue, porque el Instituto del Deporte decía, no, espérame, o sea, ustedes se organizan y el árbitro pues cobra sus honorarios, pero él no nos da nada a nosotros, al contrario, nos pide balones, nos pide uniforme, nos pide silbato, y que rehabilitemos la cancha, y resulta que el árbitro o los presidentes de las ligas era un negocio personal. O sea, ellos no trabajaban, su trabajo era ir a sí, la organización, y te voy a hacer, no solo... ¿Se reguló eso? Sí, claro, estamos trabajando en ello. Hoy por hoy hay diferentes tipos de liga. Una es la de desarrollo, en la que te platico. Una liga de desarrollo es, tienes un montón de niños de diferentes categorías donde hay escuelitas que están entrenando y que juegan para seguir subiendo su nivel, para participar en diferentes torneos nacionales, inclusive internacionales. Esos son de desarrollo. Ahí sí el tema es diferente. Pero cuando hablas de ligas de convivencia, donde las que tú estás mencionando, por supuesto que hay un dinero de por medio, el recurso está en el arbitraje, se lleva una cantidad específica a los que promueven el deporte, y tendría que estar en un estricto apego en el sentido de que del recurso tendría yo que meterle a la cancha, arreglar las lámparas, etcétera, etcétera. No se hacía, hoy estamos trabajando en ello. Y sí, por eso exacto. Estamos rehabilitando espacios deportivos. La cancha era pública, se supone que la regulaba el Instituto del Deporte. No, la regula. Bueno, el consejo en aquel entonces. Pero el árbitro, que era el que cobraba todo, le echaba la culpa al consejo. No, yo le pagué, pero no me lo arreglan. No. Y luego aquello, no, pues si no lo arreglan, entonces ya no te pagamos. Pues si no me pagan, entonces ya no juegan. Sí, no. Y era un desastre. Sí, no. Hoy en día existe la asociación, el comité deportivo, la liga, y también en el mismo sentido para los árbitros. Existe la asociación de árbitros de fútbol, asociación de árbitros para el béisbol, para el softball. Los referees ya tienen, ahora la lucha libre es asociación de box, lucha, arte y artes marciales. Ya comisión. La comisión ya absorbió también este ramo para no dejarlo precisamente libre. Suelto. Y que se vuelva, o que se regrese a eso que tú bien dices. Ordenado. Fue a los, por ahí de los principios de los mil cuando entró ese, pues vaya, que estaba todo desorganizado.
Hoy en día ya existe, incluso cada liga trabaja a veces con su propio cuerpo de árbitros, de jueces, y de alguna manera ya se empieza a tener un muy buen control para tener que tampoco exista el arbitraje pirata. Oye, ¿y qué estás haciendo, Alex Luna, de innovador en esta etapa que te toca dirigir el deporte? No quiero escucharme presuntuoso. Todo, amigo. Todo. Bueno, ¿qué es todo? Porque a lo mejor muchos como yo no sabemos. Desde el interior del instituto, en la parte administrativa, en la parte legal, con el sustento como tal, ¿no? En el que el Instituto del Deporte sea transparente y tenga las facultades de hacer ciertos temas y darles un orden específico, ¿no? Te platicaré desde un comité y un consejo de compras y de licitaciones, ¿no? Desde tener un consejo que antes no existía, que no estaba tan bien organizado como el día de hoy, te diré, ¿no? Hoy está organizado. Para que la gente pueda entender el logro, es importante detallarle. Antes se hacía de esta manera y ahora sí se hace de esta otra forma. Sí, claro. Bueno, tiene que ver con un tema de presupuesto. Al tener un presupuesto que te pueda permitir hacer más cosas, tú entonces necesitas generar porque la parte de la ley te lo marca y te lo pide ya, la Contraloría, toda la auditoría. Tener este instrumento que te da, inclusive que te apoya a ti para tener transparencia, para soportar todo lo que se realiza dentro del instituto. Entonces, dentro de ellos está Contraloría, dentro de ellos están las diferentes coordinaciones que forman parte del instituto, que entonces sí tienes adquisiciones, tienes diferentes lineamientos, desde una adquisición directa, una licitación. Entonces ya vas trabajando dependiendo del monto en el que se va a gastar. Esto como hoy no existía de la manera como existe hoy, te lo digo así. Está transparente. El consejo existe como tal. El consejo que encabeza la presidenta, donde hay 5 regidores, donde aparte hay 6 ciudadanos civiles como presidentes de diferentes disciplinas deportivas. Hoy se reúnen en conjunto, hoy aterrizamos y cada cosa que se hace en el instituto es a través de una reunión donde ellos determinan si se hace, no se hace. Entonces, el tema financiero, todo. Eso es lo principal dentro del instituto. El darle un orden de saber dónde estamos parados, cuántas unidades deportivas tenemos, no teníamos una lista específica, ese padrón cambia, va cambiando. Importante en lo que tú decías, y perdón con Alex, hoy en día, antes los comités deportivos eran dueños. Aparecían, desaparecían, lo heredaban incluso a la familia, o al primo, o a quien sea, o al cuate. Uh-huh. Hoy en día, hay en este medio ya organizado, los comités deportivos tienen que dar consulta, tienen que solicitar que de manera organizada el instituto regule en la nueva presidencia o la reafirme. ¿De qué habla? Deberían hasta notariarlo para que sea en forma, porque también el reglamento dice que tienen cierto tiempo para poder ser comité. Luego viene otra elección, se eligen a través de las elecciones. Una elección democrática, invitas a los ciudadanos, hacen su planilla, ellos determinan quién quieren que sea el presidente del comité deportivo y él se establece, ¿no?, en un periodo de la administración y tiene la oportunidad de reelegirse en el segundo periodo de otra administración y tan tal. Sin embargo, ¿qué pasaba? Te voy a explicar. La pandemia vino también a afectar mucho, ¿no? No es una justificante, pero afectó. Gente que se metió a una cancha y que llevaba un buen tiempo sin que supiera que tenía que ir al instituto a decirle al instituto, oye, yo soy fulano de tal, estoy usando la cancha de tal hora, tal hora. Y entonces, costumbres que se volvieron ley, pero sí había gente que llevaba años en una cancha y cuando les llegamos ahora para auditarlos, para llegar a decir cómo estamos, qué necesitan, no, pues yo llevo aquí 3 años. No, pues es que usted tiene que ir al instituto a pedir su permiso. Y eso se dio porque cuando empezamos a generar el orden de horarios entre la gente con las peticiones de muchísimas asociaciones, de muchos grupos, empezaron a chocar, ¿no? Entonces le llegaba a Pepe con su permiso por escrito y Jonathan, ¿no?, ya estaba ahí en la cancha con su gente y dice, oye, ¿qué haces? No, pues es que yo tengo mi permiso, pero es que yo entro aquí, ¿no? Pues, entonces empezaron a acercarse al instituto. Hoy ya tenemos una forma, obviamente, de trabajo donde ya todos entraron para el orden. La realidad de las cosas es que es complejo romper con ciertos paradigmas que se van construyendo. Con costumbres. Totalmente, y se vuelven ley. Sin embargo, ya estamos ahí trabajando con ellos. Ya está reglamentado. Más es correcto, ¿no? Estamos reformando varios artículos del mismo reglamento. Y eso es en materia administrativa y legal, ¿no?
Ahora van a decir, no, si se escucha, ilegal, ¿no? Y la otra es en la parte operativa, donde hoy sí tenemos las diferentes coordinaciones haciendo un programa específico. Rapidísimo, Johnny, te voy a decir algo, hermano. No sé, pero no es presunción, pero nosotros tenemos una planeación estratégica desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con métricas y a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Cada peso de del Instituto del Deporte está ya etiquetado, tiene nombre y apellido, para que cada día, cada semana nosotros vayamos ejerciendo cada uno de los programas y todos los apoyos que tenemos establecidos de todo el año. Dentro de ellos está el rescate y la rehabilitación de los espacios deportivos, está el fomento del deporte, está el impulso a la gente. Hoy, ¿qué nuevo tiene el instituto? Tenemos un área de rehabilitación. Hoy, si un niño se lesiona, si una persona se lesiona, puede ir al instituto y tenemos un área específica donde hay un tremendo doctor de rehabilitación que es muy bueno, que no les cobre un solo peso, que es gratuito, y que ese dinero, en lugar de pagarlo, ¿no?, y no le afecte al bolsillo a la gente que lo necesita, ¿no? Esa es una. Dos, el deporte adaptado, lo que es la coordinación de deporte adaptado, hoy más que nunca tiene forma, tiene estructura. Tenemos un programa de paraatletismo donde tenemos un entrenador exclusivo para todos aquellos niños que quieren hacer atletismo. Vi cambios de vida. Cintia llegó y en 6 meses se hizo acreedora de una medalla de oro nacional y una medalla de plata nacional por entrenar, y su mamá no sabía que mi hija tenía este talento. Claro. Tiene ceguera profunda. ¿Cuándo iba a pensar que una niña podía correrte los 200 y los 100 metros de la manera como los corre, con una guía? Entonces, eso vino a transformarle todo el tema del deporte adaptado. Hoy también tenemos el programa de paradanza. Todos aquellos que tengan un tema de silla de ruedas, vénganse a practicar con nuestra maestra Yasmín la disciplina de la danza en silla de ruedas, que es hermosa parte de todo y que, bueno, nos va a permitir también seguir teniendo jóvenes y jovencitas que nos representen. El deporte federado, lo mismo. El deporte popular nos saqué a la calle. El deporte popular estaba dentro de las oficinas esperando a que la gente llegara. Tenemos que entender que el deporte está en la calle. De hecho, tus horarios de oficina es en la mañana, tardecita, pero de ahí en la tarde-noche a la calle, porque el deporte está en la noche. Sí, el deporte popular en la oficina lo que requiere nada más una secretaria, si acaso. Sí, claro. Y unas atienda temas burocráticos. Temas administrativos, es correcto. Pero la gente a la calle. Entonces ahí tengo a los coordinadores de deporte popular firmando su bitacorita, tomando fotos, platicando con los comités para ver que efectivamente le den seguimiento a cada petición que hay y tener un acercamiento con ellos. Los credencializamos, les estamos dando cursos de primeros auxilios, cursos de atención. Estamos ahorita por tener el curso de protocolos de alguna niña violentada, de algún niño violentado, para que ellos sepan qué deben de hacer, cómo deben actuar. Les dimos uniformes para que se vean, tengan el distintivo, claro, que sepan que son nuestros promotores del instituto, que no están solos, que el instituto está para apoyar, porque necesitamos de estos promotores que están en la calle. Son alrededor de 600 promotores que tiene el instituto en diferentes unidades deportivas con diferentes disciplinas, que tenemos que apalancarlos para que sigan haciendo deporte y que sea una oportunidad para nosotros. Claro. ¿Sabes qué me gusta, Pepe? Yo he seguido muy de cerca la administración de la presidenta municipal, Ana Pati Peralta. Me gusta mucho que ella le ha dedicado una agenda muy amplia al deporte. La he visto muy seguido en las actividades que organiza el Instituto del Deporte de Alex Luna, en su gestión, pues, obviamente. Y le gusta el deporte. Le gusta. Hace deporte, no, apoya. Es el real, bro, ¿eh? Es en serio. Es real. Ella pedalea, corre, brinca, salta. Si por ahí alguien se duerme. Bueno, está joven también. Puede llegar entre los primeros lugares, entre los 5 kilómetros. Sí, claro, está joven. Corre bien. Y otra cosa que me gusta, en este caso de Alex Luna, es que él no es el típico funcionario de que, por instrucciones de la presidenta municipal, ese cantadito a mí me choca en lo particular. Hay un detalle porque importante. No es necesario. O sea, evidentemente todo lo que está haciendo Alex la Luna presidenta municipal. Es la imagen de la presidenta municipal, porque ella le dio la confianza, le dio el nombramiento, y por supuesto que ella, pues está supervisando todo lo que hace Alex. Pues es que si no, no puedo hacerlo, ¿no? Pero en términos periodísticos, siempre cuando entrevistamos a algún político o algún funcionario. Tiene dos puntos a favor. Experiencia y la otra. Ya sabe lo que es sufrir una lesión. Sabe lo que es ganar. Claro. Sabe lo que es entrenar, sudar. Sabe lo que se necesita. Y sabe, de alguna manera, lo que el atleta está pensando, quiere hacer. Volviendo al tema de los de silla de ruedas, de deporte adaptado, David Yerbes fue hace unos días, está ahorita en Fukuoka, Japón, compitiendo en el campeonato internacional
para danza deportiva, ¿cuándo se podía haber pensado que un chico con esas aparentes limitaciones de Cancún, ¿no? de Cancún, de Quintana Roo, esté representando a México en un campeonato internacional de danza? Fukuoka, Japón. ¿Y ustedes le ayudaron? Claro, no, estamos trabajando en apoyarlos hasta donde podamos a todos. Obviamente, al final del día, los deportistas tocan las diferentes, tocan a la COGUDEC, ¿no? Tocan al presidente, y entre ellos. Pero la realidad de las cosas es que vemos mucho fruto de parte del deporte. Mucha gente que se va a competir a diferentes torneos internacionales y que hoy se traen medallas. Y eso obviamente dice que estamos haciendo las cosas bien todos, en conjunto. Claro. No solo es el instituto, es la COGUDEC, son los padres de familia, son los entrenadores, son los deportistas que tienen hambre. Y es parte de eso. Y yo voy a tu comentario. Claro que la menciono, por supuesto, ¿no? Obviamente, pero no es un discurso. Tú la mencionas de forma natural y no como un discurso creado para quedar bien con la presidenta, ¿me explico? Claro. Eso es algo que yo quiero subrayar porque habla precisamente de tu calidad humana como funcionario público, ¿no? Muchas gracias. Entonces, eso es muy importante. Y por supuesto que al ver a Ana Pati Peralta todo el tiempo dedicándole su agenda al deporte, eso habla también de su condición humana. No, sí, claro. No, no. Muy grande, la verdad. Se emociona, ¿eh? Sí, se emociona a tal grado que el día de la lucha presenta al místico. ¡Ah, la peligrita! ¡Y esta chapa! Y nosotros dije, híjole, ya nos va. Hay alguien más que nos puede quitar el puesto. Sí. Ya estaba escondida. Pero tiene razón él, ¿eh? Hago una pedaleada. Vamos a hacer una pedaleada porque es el día de la bicicleta y se vinieron todos los grupos, Fridas, rodadas nocturnas. Y de repente llega la presidenta, dos bicicletas, dos sillas y sus dos bebés. ¡Para atrás! ¡Vámonos! Y raja tabla. Y de repente voy a parar en la esquina porque voy a cambiar de bicicleta para estar con el otro. ¿No? Y se cambia y se va. O sea, no, es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, la presidenta ama el deporte y entonces. Híjole, qué más fácil, es más fácil para uno. El cabildo, claro, le gusta el deporte. Creo que entienden, como tú y yo entendemos, que verdaderamente el deporte es ahí donde realmente se reconstruye el tejido social. Esa es otra frase trillada. Es que yo creo que tenemos una presidenta municipal que no está contaminada todavía con los viejos vicios políticos. No, es una joven. Digo todavía porque puede todavía contaminarse, ¿no? Es realmente un. Yo sí la catalogaría como una presidenta municipal civil, es decir, ya sé que es civil, todos son civiles. A lo que me refiero es que no tiene la vieja escuela política. Entonces, esa naturalidad, como cualquier ser humano, como cualquier ciudadano común, le da la pauta a ser espontánea y sí, hacer ese tipo de cosas. De inmediato solucionar. Sí, lo checo. La frase de los políticos. Sí, lo checamos, no te preocupes. No, a ver, vamos a hacerlo. ¿Se puede o no se puede? Claro, y listo, no se puede. Y si se puede, ahí mismo lo solucionamos. Y es parte de lo que estamos haciendo, te digo, yo estoy contento, el cabildo está abierto. Hoy vamos a tener nuevos aires acondicionados en el Cuchilbachal, por ejemplo. Estamos construyendo la cancha. Ahí siguen estando las instalaciones. En el estadio del Cuchilbachal, sí, ahí estamos. De hecho, te voy a invitar al corte de listón de las nuevas oficinas. Claro. ¿Qué vamos a dejar nuevo? Oficinas nuevas, parque vehicular nuevo. Las oficinas van a estar hermosas, dignificadas. El Cuchilbachal, claro, dignificado. ¿Sabes cómo le llamaban cuando llegamos? Cuchitril. O sea, llegabas al cuchil y era, vamos al cuchitril. Sergio, sí, lo escuchó mucho. Cuchitril, o sea, me duele porque yo crecí en esa abuela, porque claro, yo claro, toda mi vida he jugado ahí. Dices, no, es lo primero que dignificamos, es lo primero que arreglamos, lo primero que pintamos. Hoy sí hay papel de baño en el baño. O sea, fue lo primero que me dijo la gente cuando llegamos. Me dijeron, Ale, fíjate en los pequeños detalles, ¿no? Bien. Gracias, hay papel en el baño. Y yo sí, bueno, pues que siempre debía haber papel en el baño, ¿no? Yo recuerdo que decía que no había papel porque se lo robaban. No, sí, pero hay manera de hacerlo. A ver, pero me pusimos un ¿cómo se llaman? El de plástico. Un distribuidor. Sí, distribuidor. Lo puse en la parte de afuera, en las puertas, no adentro. Ahí. Entonces, cada vez que quiera entrar, jala su papel. Y háganlo como los japoneses, pongan videos. Sí, ¿no? Sería sí, con agua. Tarea genial, ¿no? Y toallitas, claro, ¿no? Sería genial agua, subir el darle upgrade, nomás que no llegamos. Vamos, estamos construyendo, obviamente, la presidenta municipal, el cabildo. Las canchas de fútbol soccer sintético, las primeras que vamos a tener, son dos canchas de fútbol soccer sintéticos, para 11 obviamente, están ahí donde estaba la Liga de la Cañedo, va a estar la cancha para los de la Liga de Primera Fuerza, baños, están ahí ya la plancha lista de las canchas de tenis, que eran las de Pancho Contreras, que las pasaron para acá con el tema de la reconstrucción y rehabilitación del Beto Ávila, de la plancha esta que pusieron al frente como parque público. Entonces sí estamos trabajando
trabajando. Ya llevamos 13 unidades deportivas rehabilitadas. Se suena así como 13, ¿no? Son 13, pero muy bonitas, muy bien rehabilitadas. Y vamos por 22 este año y preparamos ya el próximo paquete. Vamos a construir 10 nuevos baños, porque en muchas de las unidades deportivas no hay baño. Les hizo falta eso, claro, en los proyectos que hicieron. Y hoy ya tenemos autorizado, ya está trabajado los 10 baños más para diferentes unidades deportivas, para que no sea un problema de salud. Así como vas bien, te queda un año nada más, sí, en claro, esta administración, claro, a menos de que repitiera Ana Pati Peralta, sí, y decidiera que continuaras ahí. Claro. ¿Tú quisieras continuar ahí? Yo amo esto, ¿no? Obviamente, donde yo tenga la oportunidad y a mí me dejen servir, lo voy a hacer. Te soy honesto, ¿no? Lo mismo haría en otra área. Digo, yo soy politólogo de profesión, hermano, ¿no? Llevo toda una vida en esto trabajando. Me gusta el servicio. Al final del día entendí que aquí puedo servirle a la gente. En algún momento hay un dicho que dice que si quieres hacer reír a Dios, que le cuentes tus planes, ¿no? Claro. Porque él tiene otro plan, ¿no? Para ti. Y en algún momento de mi vida, como él, sí, él estuvo en un presbiterio viviendo, yo sí estuve a punto de irme a estudiar para ser literal pastor, ¿no? Y entendí que encerrado en cuatro paredes quizás puedes ayudar a un grupo de personas, pero en una ciudad, desde el gobierno, puede ser de bendición para muchas más. Entonces, claro, al final del día tengo mi niña de 9, mi niño de 7, mi esposa, y pues por supuesto todos queremos dejar un legado como lo estás haciendo tú desde el ámbito periodístico, claro, ¿no? Y entonces cada uno en su diferente, en su área, y por supuesto estoy listo para el servicio público. Donde se me dé la oportunidad para hacerlo, yo, claro, lo voy a hacer. ¿Ya fuiste regidor? Sí, diputado también local. He sido regidor dos veces. ¿Y como funcionario público? Dos veces director del deporte. Dos veces director del deporte, es correcto. Todavía te queda una vida por 45 años. Somos unos niños, hombre. ¿Cuántos años tiene la presidenta? Híjole, 30 y no quiero pecar, capaz de que le digo, cómame, yo viste la edad. No. Pero sí tiene como 35. Parece, ¿no?, como de 33, 25, ¿no? 33, sí. Pero se ve bien jovencita. No, sí se ve bien jovencita, pero sí tiene como 33, ¿no? 33 años la presidenta. 33, bueno, 35. Pues qué bueno que vinieron a desayunar. Gracias por invitarnos, hermano. Placer, la verdad, es muy rico, ¿no? Picoso, ¿eh? Está riquísimo, la verdad, riquísimo. Y muy bueno el la dinámica, sí, claro. Desayunando. Me gusta. Es un formato que decidimos implementar, uh-huh, porque es lo más cercano que tenemos los que hacemos periodismo, me refiero al formato, a este formato, es lo más cercano que podemos mostrarle a la gente como lo que significa hablar sin tapujos, sin poses, sin nada, ¿no? Rompe. Así es. Rompe el protocolo, Es un tiempo récord. Son como 45 minutos sin usar además el celular. No, claro. Exacto, también. No, porque hoy en día estamos reunidos incluso con los amigos. No tenemos un celular. Pero llevamos que 40 minutos, ¿no? No, sí, ya. 37, ya sí. Yo tengo el cálculo no, así. De hecho, llevamos una hora. Ah, bueno, pero en el aire no. No, en el aire no, pero les quiero decir que desde que llegamos nos la pasamos platicando. Entonces empezamos, sí, a platicar. Hicimos, de hecho, tuvimos una plática previa a esto, siempre, de otros temas, ¿no? Entonces sí, llevamos una hora y como si nada. Pero eso tendríamos que estárselos inyectando a toda la gente. Que el celular entendamos que también tiene cierta ética para usarlo, ¿no? Y claro, una de ellas es que si yo tengo una, estoy hablando con alguien y tengo el celular así en la mesa o así en la mesa, sí, debe ser una falta de respeto. Porque entonces al estar platicando estoy dando un instinto que no, claro, me interesa. Entiendo, pero bueno, ya entiendes que al final del día, que tu trabajo te no, entonces tratas de que alguien te ayude, sí, ahora, para que cuando le enseñas a comer a tus hijos tienes que decirle si el celular va del lado derecho, la izquierda. La tele. Papás y mamás, la tele. Te debes sentar, te sientas y lo que tienes primero prendido es la tele, gente que está, hay que apagar la tele. No, bueno, es que a nosotros nos criaron, por ejemplo, muy estrictamente. Nosotros no podíamos hablar en la mesa. Lo primero que decía mi mamá: guarden silencio, niños, que no dejan que se acerque Dios. Ese tipo de dichos eran, sí, muy comunes. Sí, claro. Pero bueno, al final del día son es una cultura que traemos de muchas leyendas, porque literal a veces son leyendas urbanas, pero que te formaron. Claro. Que te forjaron a decir, sí, cierto, tengo que estar no propio en algunas cosas. Como dices, ética y respeto, ¿no? Sí, que se ha ido perdiendo. Y ahora entramos a valores. Estás en una plática y antes, ¿cuándo te ibas a meter en la plática de tu papá y con un adulto? Hombre, no, la mirada. O sea, era con la mirada y ya sabías. ¡Híjole! No, hoy estás platicando en los chamacos. Y entonces, sí, hijo, no te preocupes. Sí, toma. No, espérame. ¿Cómo?
No, sí. Tenemos que regresar a esa escuela en la que, de la que nosotros venimos. Él es Alejandro Luna, es director del Instituto del Deporte aquí en Cancún. Él es Pepe Guillermo Arce. El colado. Decano del periodismo del deporte. Y pues usted sabe, Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto. Detrás de cámara, Claudio Espinosa, Verónica Núñez y Sergio Mastet. Todos somos del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Muchas gracias por permitirnos tener esta charla y compartirla con usted. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta luego.